Bienvenidos a nuestro Parque Natural Chingaza, el tesoro mejor guardado de los bogotanos, como lo digo. 50.000 hectáreas de parque, el 70% del agua que se produce acá es la que consume Bogotá y además parte del Meta. Así que este tesoro es el que tenemos que cuidar, amar, disfrutar, y por eso estamos acá, para que ustedes, los colombianos, los extranjeros, vengan y disfruten de este parque absolutamente maravilloso. Esta es una de las especies de páramo, es un frailejón, tiene característica de crecimiento arrosetado y tiene un proceso de crecimiento muy lento, que es característico de todas las especies de páramo. Es parte de lo que se viene propagando acá. La siembra se hace con almácigo, de cuando la especie está en floración en su nivel más maduro, se trae el almácigo, se planta y dura más o menos 2 años su proceso para poder tener una especie, una planta de este porte. Estamos en uno de los viveros donde se están cultivando, donde se están sembrando plántulas, sobre todo frailejones, para poder hacer restauración en toda la zona del Parque Nacional Natural. Aquí en este vivero tenemos alrededor de unas 5.000 plántulas, hay 2 viveros donde hay 15.000, y lo que queremos en el 2021 duplicar estos viveros para llegar a casi 30.000 plántulas aquí. Vamos a tener viveros en todos los parques nacionales naturales, y de los grandes retos y metas y desafíos que tenemos en el año 2021 es frenar la deforestación en los parques nacionales naturales. Anteriormente yo cazaba acá dentro del parque, cultivaba, tenía ganado. Y gracias a Corpo Chingaza y a Parques Nacionales que nos han dado capacitaciones y nos han apoyado en otras áreas como el ecoturismo, entonces ya he dejado de cazar, de cultivar, para dedicarme al ecoturismo y a ayudar a la protección del medio ambiente. Parque Chingaza acaba de tener la denominación de lista verde por la OICN, es la distinción internacional más alta en materia de conectividad, de conservación y de efectividad del manejo. Que estamos haciendo todo un trabajo de innovar el mejoramiento de senderos para aumentar nuestra capacidad de carga y una mejor experiencia a visitantes, pero también unas proyecciones de aviturismo, de ciclismo de montaña. Chingaza nocturno con una experiencia de fotografía en horarios de la noche, con unos temas de avistamiento astronómico y muy especialmente un tema de turismo accesible e incluyente para distintos tipos de discapacidades.